Calzate las zapas, tu mejor gorra y unos buenos pants porque llegó el momento de subirte al skate y salir a recorrer las frenéticas pistas del nuevo Oli Oli. Sí, está de más decir que es nuevo, ¿no? Se ve muy renovado este nuevo fichín que sale a la venta para todas las plataformas el próximo 8 de febrero, pero como sabés que acá te traigo todas las reviews para que estés al tanto de las novedades, yo ya lo pude jugar y te voy a contar todo lo que te vas a encontrar en este hermoso juego. ¿Sabían, no?, que ya pasaron 7 años casi del lanzamiento del primer Oli Oli, una locura. Si no lo jugaste en su momento, este también era un juego súper frenético, muy simple. Es más, yo creo que lo jugué en Vita y recuerdo que me frustraba muchísimo porque era muy difícil. Pero parece que esta vez lo agarré con muchas más ganas porque en serio lo disfruté un montón. La gente de Roll7 lo que hizo fue agarrar la misma fórmula, reciclarla pero cambiarle todo el envoltorio. Tan así que si te dijera que es un Oli Oli tal vez no me creerías. Hasta ellos mismos ahora lo definen como un juego de plataformas, acción y skateboard. La verdad que sí, tiene todo eso, pero te voy a contar un poco cómo lo implementaron. Primero, como no podía ser de otra manera, le metieron un modo historia, que es simple pero efectivo, donde nosotros vamos a ser un personaje random que llega a esta isla de Ratland en búsqueda de desafíos, ya que está denominada como el paraíso del skate. Es en ese momento donde nosotros nos topamos con esta banda encabezada por Papá, Mike, Susie y Chifón, quien es la actual leyenda del skate, pero le queda un tiempito para jubilarse, por lo cual nos pondrá a prueba recorriendo las 5 zonas creadas por los dioses del skate. Y si logramos superar estos desafíos, convertirnos en la próxima leyenda de Ratland. La historia, la verdad, no es nada del otro mundo, pero es un poco peculiar ahí con sus dioses, sus cositas, está un poco entretenida. Y bueno, es ahí en ese momento donde nosotros arrancamos a personalizar nuestro avatar hasta el hartazgo, porque vamos a tener para escoger tamaño de cara, vello facial, sombrero, rodilleras, zapatillas. Bueno, tenemos todo lo que creamos necesario para hacerlo y sentirnos únicos dentro de las pistas. Al mismo tiempo, el juego nos permitirá también activar diferentes movimientos como para comenzar y finalizarlas, o distintas acciones a tener en cuenta dentro de sus modos de juego, que ya este tema lo tocaremos más adelante en profundidad, pero hasta acá todo está hermoso porque la personalidad del juego es realmente única, se ve fantástico, pero ahora acompáñenme que toque ir a las pistas, porque es ahí donde el juego se pone muy bueno. Cada una de estas estará presentada cual isla de Super Mario 3, en la cual a medida que vayamos superando desafíos, nos irá habilitando la siguiente y así sucesivamente. Ahora, para poder superar cada desafío, es simple. Bueno, al comienzo solo vas a tener que terminar la pista y eso te va a habilitar la siguiente. Luego, dentro de los objetivos vas a tener diferentes desafíos, como es la opción de terminarla sin caerte, romper el récord de los personajes que vayamos conociendo durante la aventura, y 3 desafíos específicos que te pondrá Mike, como puede ser realizar un truco X cantidad de veces, esquivar pájaros, realizar algo en un tiempo determinado. Bueno, hay una variedad enorme y al superar estos 3 recibirás una recompensa en ítem de personalización. Todo lo que hagas bien te dará ítems, así que acá los devs apuntaron a tu obsesión al coleccionismo de cositas. Después las pistas van a ser súper variadas, vamos a pasar por muchísimos paisajes distintos, bueno, ustedes ahora mismo lo están viendo, y estas nos obligarán a aprendernos todos los trucos para poder superarlas. A medida que vamos avanzando, igual cada vez se pondrán un poco más difíciles y tendremos que ser mucho más precisos con los trucos y saber en qué momento utilizar cada uno. También llegará la hora donde cambiar de carril será una de las alternativas, pero al mismo tiempo nos podremos meter en tramos nominados como ruta extrema, en la cual me metía casi siempre, pero el nivel de desafío la verdad que se ponía muchísimo mejor, así que te animo a que lo intentes. Y para tocar un poquito el tema de su curva de aprendizaje, la verdad que está buena, pero yo lo hubiese acelerado muchísimo, porque, por ejemplo, los manuals los aprendes muy al final de la historia y sería súper necesario aprenderlos al comienzo como para que puedas sacar un poco más de puntos, ¿no? De todas formas, en las opciones tenés una especie de truccionario donde tenés todos los movimientos, digamos que de ahí los podés aprender, pero a nivel práctico me imagino que lo pusieron al final para que la idea sea generar una especie de backtracking, cosa que una vez que ya domines todos los movimientos, volver a las primeras pistas y ahí la rompas y de esta manera te sientas mucho más cómodo para saltar después al online, porque ahí sí están los verdaderos monstruos, una locura.
En este apartado tendrás dos opciones. El primero es una clásica liga, donde vos te apuntás junto a un grupo de skaters y van compitiendo por tiempos entre todos. Ahí pues vas clasificando por temporada, desbloqueando objetos cosméticos. Bueno, la verdad que está interesante, pero es un modo bastante clásico. Y el siguiente, que a mí me encantó, se llama Portal de Nirvana, una especie de Nirvana en su dialecto, ¿no? Bueno, este está genial porque según unas opciones que vos podés seleccionar, el juego te va a armar una pista random, ¿no? Y te dará un código postal. Este código postal lo podés compartir en las redes, no sé, o donde vos quieras, y entrará toda la gente a esa misma pista y todos competirán por tiempos dentro de esa pista que se generó aleatoriamente. Así que está buenísimo. Yo voy a dejar un código por Twitter, no se lo pierdan, ya saben, CCMike ahí, 7x24 me encuentran, así que los espero a todos. Y fuera de todo lo que les acabo de contar, quiero meter un puntito negativo, que son los diálogos, que están bastante pesaditos. La verdad que nos intentan presentar su mundo y demás con un mini lore. Esto está súper trabajado, pero ahí lo que queremos nosotros es saltarlo y salir a romper las pistas. La verdad que por suerte, como saben que es así, seguramente le metieron un botón para saltear los diálogos por completo, cosa que se agradece muchísimo, en serio. Fuera de esto, el juego es súper ágil, es todo rápido, la jugabilidad es un 10, la manera para reiniciar la pista o comenzar de nuevo es casi instantáneo, en serio, míralo. Es para aplaudir todo lo que hicieron de nuevo con este juego, porque la verdad luce increíble, en serio, felicitaciones. Por eso, si te gustan los juegos rápidos, entretenidos, competitivos, adictivos, olvídate, porque Oli Oli World es lo tuyo, en serio, metete de cabeza. Es un juego espectacular para tener en tu Switch o jugarte unas partidas antes de ir a dormir. El clásico que tenés que tener instalado para cuando no quieras nada complicado, aunque las últimas pistas te van a sacar más de una puteada. Yo te lo avisé. Así que amigos, hasta acá llegamos con un renovadísimo Oli Oli que me encantó. Espero les haya gustado a ustedes también. Y obviamente, si fue así, dejate ese lindo like. Suscríbete para no perderte nada de todos los grosos videos que están por llegar, porque estamos a full on fire. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós amigos. Chau chau.